Anton Fenesteres sabe cómo cuidar la bola. Cuidado ahí. ¿Qué tal? Plancha con empujón. Una jugada extraña, la que protagonizó Ramiro. Ramiro Castillo, el número 20. Solano mismo va a correr el tiro libre, aprovechando un poco su mejor flanco y también el efecto que suele dar las pelotas en el tipo de jugadas. Un caderazo. Bueno, tiro libre favorable al conjunto Deporte Cristal. Vibra la gente, vibra a través de Global Televisión. Se prepara Solano. Todo listo. 5 minutos 50 segundos con efecto. ¡Oh! Y ahí estaba despejando Rimba. Insiste Solano. Se le fue la pelota a Hidalgo. Ya para Solano, señoras y señores. La Escuela de Arte Dramático acá de la Victoria. A mí me convenció de lejos, ¿no? Sí, claro, a todo el mundo. A mí, para mí no falta. A Solano. ¡Y! Luis Ángel, Bruno, en fin, golazo de Solano otra vez. Magnífica ejecución de tiro libre de Norberto Solano. Lo que no pudo Cristal en minutos de insistencia, lo logró Ñol con este remate extraordinario de tiro libre a lo billar con carambola, con pelota al palo, la cabeza de Polo y adentro. Golazo de Solano. Lo había dicho Bruno, lo ratificó Luis Ángel. Qué lindo sería que Ñol se vaya con un gol. Pues ahí está el gol de Ñol Solano. Golazo Ñol, que vaya a triunfar Argentina porque es un jugador de primerísimo nivel. Y Alberto, las cosas quedan parejas con relación a lo que pasó en Oruro, ¿no? Un penal, el 1-0 inexistente y ahora un foul inexistente también te pone digamos, en ventaja ahora Sporting Cristal. La cosa se cambió de acuerdo a la localidad del encuentro. Digamos entonces que Solano fue el que... A Moaco, vean tres hombres, dejó la pelota para Torres, levantaban la mano indicando posición adelantada ahí en Cono. Está muy cerca tuyo ahora, tienes el espectáculo a tu disposición, Bruno. Tengo todo el trabajo para esta etapa complementaria, ojalá que con goles. Me parece oportuno que digas eso, sobre todo con goles. Tiro libre, favorable al conjunto. Fue falta de Luis Cristaldo, mediocampista del equipo Bolívar en perjuicio de Prinza Moaco. Tiro libre, ojalá sea el segundo para Cristal. ¿Se animará Solano a patear de ahí? Eso es lo que yo me estaba iba a preguntar más bien, si ese es un ángulo para Solano. No es, seguramente va a ser centro. A ver, vamos a ver. Aunque por ahí lo puede sorprender a Nocono. Con efecto, con chanfle, con todo, pero que entre. Ahí va Solano. ¡Sí, al arco! ¡Uy! Al arco, se le escapó la pelota. Y bien Juliño ahí atento, ¿no? Para cualquier eventualidad. Perdí Luis Ángel, ¿no? Bueno, los sábados a las 7, el talismán con Richard Greco. De ganar esta noche Sporting Cristal, ¿cuántos servicios de banqueta a domicilio van a haber esta noche? Bastantes. Ahí está el que ingresó. Va a cobrar Solano. Vamos a ver qué pasa. Ahí va un medio centro, Cristaldo, Castillo. Vean cómo corre a Moaco. Recogiendo esa pelota. Comienza a cerrarse Salguero. Tres hombres frente a él. Abriendo la pelota para Juliño. Me da la impresión que abrió mucho la pelota. No, llega Juliño. Juliño. Ahí va el centro. Morel que se prepara por alto. ¡Gol! ¡Sandy, gol! Reclama, ¿eh? Reclamaban los bolivianos una jugada anterior en la cual, según ellos, Juliño empujó a un jugador de Bolívar. Lo veremos en la repetición. La cosa es que el árbitro permitió seguir, vino el centro, bueno, la salida de Cono y Soto con qué cabeza fría. Yo creí que le iba a pegar con todo. Esta es la jugada que reclaman. Reclaman foul de Juliño. No hay foul de Juliño, es clarísimo. Se cayó solo Sandy. Mientras reclaman los de Bolívar, Juliño fue por la pelota, saca el centro y comienza toda la acción. Vean ustedes el centro de Juliño, el despeje de Higuchi y la tranquilidad de Soto, pasmosa tranquilidad para darle ahí.
sin rematar fuerte ni nada, colocadita al costado donde no iba a llegar jamás Cono. Y con este resultado Cristal estaría en semifinales. Bueno, y Alberto, y un integrante del Banco de Bolivia, aparentemente el utilero, se metió al campo de juego, creó problemas y ahora está siendo retirado de la cancha, expulsado por el árbitro del partido. Y el problema que se acaba de suscitar se ha transferido también al banco de suplentes, donde están bastante, bastante ofuscados los hombres del Club Bolívar. Y miran los integrantes de Sporting que están levantando los brazos, incentivando a la gente que siga alentando, porque este momento psicológicamente es muy importante para Sporting Cristal y muy, digamos, malo para la gente del Bolívar. Se puede desmoronar en el plano anímico y la gente de Cristal, los jugadores, piden a los aficionados que levanten un poco los gritos para que todo siga como está sucediendo hasta el momento. Alberto, contra su costumbre, ¿no? Porque los remates de Soto de fuera del área son con potencia. Esta vez vino la pelota casi de volea, ¿no? Porque no dio botes. Pero como dices tú, la colocó junto al palo, no con fuerza, sino con ubicación. Excelente el gol. Con inteligencia, ¿no? Lo que habrá que preguntarle a Valerio para... Porque el policía le dijo, bueno, por favor, retírese. Y siguen discutiendo. Claro, me parece correcto que vaya por su botella de agua y por sus cosas, pero la verdad es que tiene que ir a camarín. Bueno, ahora hay una nube de policía frente a nuestro puesto de transmisión. Y con qué fuerza empezó a jugar Bolívar hace un instante, y Vidal González casi le da a Rivera, que afortunadamente levantó la pierna. Ahora sí, el cuarto oficial de nacionalidad peruana está realmente haciendo un excelente trabajo, ¿eh? Llegó ahí para calmar las cosas y es él, como corresponde, quien está llevando a Iván Castillo al lugar a donde debe ir que camarín. Ataca Moaco a Moaco. ¡Gol! ¡Y gol! ¡Gol! Sporting Cristal! ¡A Moaco! ¡A los 21 minutos! Un gol que puede estar liquidando la eliminatoria. Y aquí marcarían haciendo lo que corresponde. Ahora a tocar la pelota. Estamos 3-0 arriba, dice Marcarián. Tenemos dos goles de distancia. A tocar el balón, a tener la pelota. Falta todavía bastante y hay que tener el balón para evitar cualquier sorpresa. Cristal con un paso en las semifinales y el estadio es un manicomio, don Eduardo. Y ahora en el segundo tiempo, cuando más se soltó Bolívar, cuando dejó la impresión de que iba a buscar el empate, dejó espacios atrás, comenzó a cometer errores que no había cometido. Miren cómo define a Moaco, cruzándosela sobre su brazo izquierdo, y así se define. Aquí ningún otro ángulo de la repetición, no tiene nadie por delante, saca el zurdazo al segundo palo cuando Cono lo esperaba al primero. 3-0. Defiende muy bien la posición a Moaco, saca rimba y entonces, como corresponde, ¿no es cierto?, la pelota, el jugador y el defensa atrás. Realmente lo hizo muy bien a Moaco y finalmente su definición fue excelente. El pase de Solano culminó una muy buena jugada. Y me parece el primer gol en Pisa Moaco. Iba a preguntar sí, eso. Es el primero, y no solo el primer gol, sino la primera actuación realmente importante del jugador africano, que comenzó un tanto impreciso en el momento del debut de Sporting Cristal. Debutó contra el Vélez en Buenos Aires, y a nivel internacional decimos, y recién en este partido se ha consolidado bien el delantero ganés. Ataca el...